Lo mismo ocurre con el nado sincronizado, que tiene campeonato nacional y las antioqueñas soportan la responsabilidad de favoritas. Todo esto se da antes de los Juegos Centroamericanos en la ciudad de Barranquilla. La natación artística de Antioquia alista su mejor repertorio hacia el campeonato nacional más importante del año. Certamen Interligas que se disputará en Popayán y en el que Antioquia intentará mantener su hegemonía nacional. Venimos ganando el campeonato nacional Interligas hace varios años. Esperamos en este año volver a ganar el título como campeón absoluto y retener una vez más los títulos por categorías. Juliana Jaramillo, quien viene de ser campeona suramericana con el equipo nacional, sabe que en Popayán también hay un reto importante. Esperamos que todo nos salga bien, hemos entrenado muy duro antes de que nosotras nos fuéramos para la concentración de la Selección Colombia y apenas llegamos seguimos entrenando muy duro para esto. Certamen nacional que también utilizará como preparación hacia los centroamericanos de Barranquilla, donde tendrán un rival superior a Brasil. El rival más fuerte que tenemos es México. Tenemos que ver cómo está México y esperamos también tener unos resultados muy buenos como los acabamos de tener en el suramericano. Del equipo antioqueño también hacen parte las olímpicas Mónica Saray y Estefanía Álvarez, quienes harán parte además del equipo tricolor al próximo evento del ciclo olímpico.